Balón, buenas noches y bienvenidos al José Angasca a esta penúltima jornada de la Liga Leporo, aquí en directo en Gipuzkoa Sport Televisión y en FEPTV. Hoy una auténtica final, un partidazo entre dos equipazos de la Liga del Leporo, el Retabet.es GBC ante Leima Coruña. El GBC, que si vence hoy, conseguirá el ascenso directo a la Liga ACB. Para ello contamos hoy con dos comentaristas de lujo, Danae Zarzuelo, arratsaldeon, Gabón. Arratsaldeon, Joritz. Bueno, partidazo el que tenemos hoy, una cita histórica para el GBC. Eso es, de esos partidos que gustan. Hay ya dos fechas, ese 23 de mayo de 2016 y ese 1 de junio de 2008, cuando se consiguieron esos dos ascensos, y el GBC quiere sumar ese 21 de abril de 2017, la fecha de hoy, en ese histórico de ascensos. Nunca ha fallado cuando ha tenido la oportunidad de subir. Veremos, hoy parece que con el Gasca lleno tienen todo a su favor. Beñat Arnaiz, muy buenas noches. Arratsaldeon, Joritz, arratsaldeon, Danae. Pues, ¿quién diría en septiembre que estaríamos en estas fechas luchando por el ascenso, no? Contra un Leima Coruña que se perdió en la ida por 5 puntos, pero con un Gasca a reventar, y que ya hace más de 6 meses que el GBC no pierde en casa, pues parece una cita idónea para conseguir el ascenso a la ACB. Increíble, Beñat, el Gasca a reventar. Desde el día de ayer ya no hay entradas, se han vendido absolutamente todas, y esto va a estar con un lleno absoluto, histórico, y que bueno, que gusta también a los jugadores, ¿no? Se han entregado, por cierto, unas turutas, unas camisetas, unas gorras, para ambientar todo esto, y la verdad es que es una cita bonita. Sí, vemos al Gasca muy, muy vestido de azul en una noche mágica, seguro que será muy mágica, y veremos, porque hay ilusión de baloncesto en Gipuzkoa. Vimos que la semana pasada subió el Iraurgi a la Leporo, hoy puede ser otro día, para un buen día para el básquet gipuzcoano. Sin duda está siendo una temporada increíble para el básquet gipuzcoano. Recordemos esos playoffs históricos del IDK Gipuzkoa. También el Iraurri, como ha comentado Beñat, ha ascendido a la Liga de Boro. Y hoy el GBC tiene la oportunidad, el Retabet.es, la oportunidad de ascender a la máxima categoría nacional. Danae, ante un Coruña que, bueno, que viene en sexta posición. Una Coruña que firmó el otro día contra el Tau Castelló la clasificación ya para los playoffs, en un partido muy serio. Es un equipo con muchos puntos, tienen mucho más banquillo que nosotros, mucha anotación y un porcentaje de tiro bastante más elevado que el del GBC, así que en ese sentido el GBC va a tener que seleccionar muy bien sus tiros y frenar mucho la defensa para que no anoten con esa facilidad que vienen demostrando durante toda la temporada. Tiene una media de 81 puntos por partido y el GBC esos 75 puntos, pero como ha demostrado los de Porfi Fisac, aquí en casa se cierran bandas. Bueno, Beñat, además, ahora que están con las presentaciones de ambos equipos, ¿qué podemos destacar de Coruña? Aparte de que es de ser un equipo de muchos puntos, hay jugadores como Rowley, que empezó la temporada en Araberri, ahora está aquí y viene a hacer un auténtico partidazo con 32 de valoración. Tenemos jugadores que ya jugaron en ACB, como Jan Creus, que promedian 5 puntos en 16 minutos, pero tienen 3 hombres muy importantes desde el perímetro, que tienen un porcentaje mayor del 40%, que son como Monaghan, Juran y Lamont Johnson, que hoy no está, creo. Y será un equipo que no sé, o sea, ahora mismo no se juega nada, son clasificados para playoffs y vienen sin presión, y para ellos puede ser una prueba importante de cara a esos playoffs por el título, o por el ascenso en este caso. Bueno, pues cita histórica aquí en el Gasca, entre dos equipos que este año está mostrando un baloncesto espectacular. Hay que decir, Danae, que el Retabet GBC ha conseguido lo que un equipo que tiene que estar arriba, ¿no? Ganar esos partidos igualados, apretados. Eso es, ha mostrado una regularidad muy importante durante toda la temporada. Nunca ha encadenado más de 2 derrotas seguidas. Y digamos que lo que les estaba fallando, que era los
partidos fuera de casa los han solventado muy bien en Melilla y con esos partidos en Breogán, que creo que han sido las piezas y los partidos fundamentales para que hoy estemos hablando de este ascenso directo. Tengo que decir, no quiero ser muy agorera, y eso que Porfi Fisac ha querido que sus jugadores hoy tengan los pies en el suelo, porque hoy el Gasca es una fiesta, pero hay que jugar este partido, hay que ganar ante un equipo que, como decimos, es uno de los importantes, sobre todo en anotación de la Leforo. Y yo nunca, el GBC a lo largo de toda la temporada ha ganado 4 partidos seguidos. Bueno, pues vamos a ver el GBC, 3 minutitos para que comience el partido. Bueno, pues ya 2 minutitos para que comience el partido en el José Angasca, el Retabet GBC, que ya se reúne con Porfi Fisac para... bueno, que tenemos también a Andrés Rico, que no ha querido perderse la fiesta de hoy, que como decimos, por esa lesión en la columna vertebral se ha perdido toda la temporada, pero hoy ha querido estar aquí. Bueno, pues Porfi Fisac en esa última charla, cuando queda minuto y medio para este partido, el Gasca poco a poco que está mostrando una imagen espectacular, pocos asientos vacíos en el día de hoy, se colgó el no hay entradas, no hay billetes, para esta sí, hoy no podemos decir que es, hoy hay que decir más que nunca que es una final, porque ganar supone vencer a Leboro. Eso es, supone un ascenso directo. Que no era el objetivo de este equipo, que el objetivo que se plantearon al empezar la temporada era recuperar la ilusión por el baloncesto aquí en Guipúzcoa, y creo que el objetivo se ha conseguido con creces. Solo hay que ver que el estadio hoy está lleno y se está jugando este ascenso directo, y ellos solo tienen que hacer lo que han venido haciendo durante toda esta temporada, que ha sido un juego regular, sencillo, no ha sido un equipo muy espectacular, pero sí muy eficaz, y es el que le ha hecho ser líder y conseguir la opción de ese ascenso directo hoy. Además, tenemos la segunda oportunidad del siguiente fin de semana en caso de derrota, que esperemos que no, pero en la última jornada se juega contra el Marín Peixe Galego una segunda oportunidad. Esperemos que no haya esa segunda oportunidad y que lo vivamos. Esperemos que no, esperemos que sea hoy esa victoria que le dé el ascenso a la Liga CB, también la victoria en la Liga Leopoldo, un título que a veces puede parecer menor, pero qué difícil es ganar y qué difícil es conseguir el título en una liga como la Leopoldo. Sí, es una liga muy igualada, en la que el factor local importa mucho, y ganar fuera de casa supone conseguir una victoria muy importante, por lo que veremos si el GBC hace valer ese factor cancha conseguido hasta ahora. Bueno, pues ya tenemos quintetos en pista. También recordarles a todos los aficionados del baloncesto del partido de hoy que pueden seguir con nosotros. Nos pueden escribir también por Twitter, @GipuzcoaSport. Leeremos todos los comentarios. Eso aquí es, en los antena. Que no han podido venir al Gasca con ese lleno y ahora lo tengan que ver desde casa, les leeremos y estaremos ahí. Bueno, pues a punto de comenzar, primer salto que será entre Rowley y Slesas. Primera bola que se va a poner en juego en pocos segundos. Comienza la final, comienza el partido entre Retabet.es y Leima Coruña. Primera bola para el GBC, jugando Xavi Oroz, que hoy sale en la posición de titular. Balón para Carlson, de tiro de tres. Triple.
Mike Carlson. La primera en la frente. Primer triple de Mike Carlson. Un jugador que qué temporada ha hecho, Danae. Qué temporada. Es verdad que en los dos últimos partidos contra el Magia Huesca y el Club Melilla Baloncesto solo anotó 6 puntos, se le echó un poco de menos, pero este equipo lo volvió a intentar ahora. Parece que tiene hoy el aro entre ceja y ceja, quiere ascenso directo y por qué no ser el MVP también de esta jornada. Lo intentaba ahora Monaghan, nuevo rebote para Slesas, segundo ya en el minuto escaso que llevamos de partido, jugando Xavi Oroz, buscando nuevamente a Mike Carlson, referencia en estos primeros segundos del partido. Balón para Lander Lassa, jugando por dentro para Xavi Oroz, en el poste bajo posteando Xavi Oroz, fuera nuevamente con Mike Carlson, intentaba la asistencia para Xavi Oroz, buen corte ahora de Monaghan y jugará Leyma Coruña, balón para Juran. Jugando en el poste algo. Buen movimiento ahora. Espectacular el movimiento de lituano, que tiene una media de 11 puntos por partido. Es muy seguro en eso, en ese tiro de dos, con un 57% de acierto esta temporada. Es uno de los jugadores referentes de este equipo, que es la segunda temporada en el movimiento de Jedi Minas. Nos ha recordado al gran David Doblas, ¿eh? la pintura. Vaya movimiento. Sí, claqué. Esos han hecho claqué de pequeños. Balón para Slesas, poste bajo, vamos a ver, Slesas, magia de Slesas, media vuelta, dentro, canasta de Slesas, primeros puntos del lituano, y este sí que tiene magia. Sí, le gusta sobre todo el show, el baile, en la pintura, y cuando tiene el día es uno de los jugadores importantes. Buena canasta ahora de Rowley. Posteando antes Lesas, otro jugador también con mucha experiencia y con una habilidad para jugar en el poste bajo espectacular. Balando Lesas en el triple. Triple. Lander Lassa, el tono Sarra que se estrena en el partido. 8-4, vaya inicio, Beñat, del GBC. Sí, buscando mucho el perímetro. Ahora falta un ataque de Stiley, Lander Lassa y posesión para el GBC. Pero como os he dicho, ha tenido Carlson 2 triples que ha tirado, luego ha tenido otra oportunidad, pero no se ha jugado la tercera. Pero con un juego muy fluido el GBC por ahora. Jugando Xavi Oroz, bola para el GBC, intentando aumentar la distancia en el marcador. Buscando ahora nuevamente a Lander Lassa. Este para Pardina. Vamos a ver el extra pase ahora para Lander Lassa de 3. No, esta vez no. Rebote. Le tocó finalmente Slesas y será para Coruña. Parece que el Gipuzkoa Basket quiere finiquitar por la vía del triple el partido. Normalmente no son tan insistentes desde el tiro exterior, sobre todo aquí en el Gasca. El porcentaje de triples del Retabet es un 33% esta temporada. No es una de sus bazas, pero vemos en este inicio de partido que están bastante insistentes desde fuera. Ahí va el lituano Sailly, que no anota. Y el tercer rebote ya de Slesas. Jugando Pardina. Este para Carlson. Buen extra pase ahora para Lander Lassa de 3. No anota. Pero el rebote es para el GBC. Y hay falta sobre Mike Carlson de Juran. Es la tercera ya de equipo para Leyma Coruña. No ha cometido todavía ninguna el GBC. Ahí va Mike Carlson de 2. Se pasó de frenada. Se le fue ese tiro a Mike Carlson. Rebote para Monaghan. Jugando fuera para Rowley. Vamos a ver Rowley. Jugando fuera nuevamente con Stiley. Stiley, media vuelta. Vaya movimiento, aunque finalmente se sale de dentro. Y es el cuarto rebote de Slesas. Balón para Lander Lassa. Buen movimiento, buena entrada canasta de Lander Lassa, que se convierte en el máximo anotador del partido. 10-4-5 ya para el guipuzcoano. Balón para Monaghan.
fuera en el triple, no anota, rebote para Xavi Oloz, le quiere dar ritmo al partido el GBC. Jugando el Anderlas afuera, Michaelson de tres. Esta vez no, el triple de Michaelson. Pero estamos viendo mucha velocidad de juego en el GBC. Sí, sí. Ahora otro contraataque rápido que le ha pillado al GBC desestructurado en defensa. A mí me está llamando la atención sobre todo eso, la insistencia del GBC en el tiro exterior. Vemos al Anderlas, a Carson insistiendo todo el rato en ataque. Creo que también tienen que buscar otras bazas como Slezas o Pardina, que todavía no ha tenido ocasión de tiro. Falta sobre Larry Avia de comedia de Lander Lassa. La primera del GBC. En este partido, 5-0-8, 10-6. Para el Retabet.es GBC. Hay cambios ya en las filas. De Leima Coruña se marchó Zaili. Ha entrado Javi Lucas, balón para Rowling, media vuelta. Canastón. Y hay falta de Slezas. Buena canasta ahora de Rowling, que de momento está superando en ataque a Slezas, Danae. Sí, creo que ahora mismo con Zaili y Rowling son ahora mismo las apuestas de este Leima Coruña y están consiguiendo mantenerse en el partido en este inicio. No están teniendo, digamos, mucho acierto en ataque, pero con estos dos jugadores están cumpliendo. Vamos a ver el tiro libre adicional de Rowley. Y ya vimos que Rowley absorbía mucho juego interior cuando visitó aquí la cancha con el Araberri. Y sigue la misma tendencia aquí, jugar en el poste y si se cierran, abrir el balón para los tiradores de fuera. Presiona el Gasca, anota Rowley. Por cierto, hay que decir que tenemos, yo creo que lleno, porque los pocos huecos que hay, los pocos asientos que hay, se puede decir que la gente que está de pie sí. Es la que podría llenar esos huecos. Por lo tanto, tenemos casi, o diría absolutamente un lleno aquí en el Gasca. ¡Asistencia! ¡Asistencia que se la sacó de la manga! Slezas para Carlson. Anota Carlson. 12-9. Vuelve a colocar 3 arriba a Retabet. Balón para Monaghan. Buena canasta. Y qué buenos son estos jugadores que aguantan hasta el último momento entre pasar y tirar. Y te juegan a esa bombita. Monaghan, que es un jugador muy completo. Es su segunda temporada aquí en A Coruña. Tiene porcentajes bastante importantes, tanto de tiro de 2 como de tiro de 3. También ayuda en rebote y es un gran asistente. Canasta de Pardina, vamos a ver en el contraataque. Jugó rápidamente Leima Coruña. Y Javi Lucas Blasco, que tendrá 2 tiros libres. 14-11, primer cambio en las filas del GBC. Entran Ricardo Uriz, Ricardo Eléctrico Uriz y Sergi Pino. Se marchan Xavi Oroz y Lander Lassa. Este, digamos que es el quinteto tipo de durante toda la temporada. Normalmente Lander Lassa y Xavi Oroz suelen ser esas rotaciones. Hoy ha cambiado un poco el guión por Fifisac, dejando para esa segunda oportunidad esa rotación a Uriz y a Pino. Pero digamos que han cumplido esos 5 minutos muy bien, tanto el Lander Lassa como Xavi Oroz. Anotó los 2 tiros libres, ahí va el triple ahora, no anota. Pardina, 14-13. Recupera ese parcial ahora Leima Coruña. Busca a Yurán ahora. El tira tabla, no anota, rebote. Buen rebote ahora de Pardina, jugando con Sergi Pino. Asiste a la Pardina y falta de Larry Avia. Será su primera falta personal. Y va a entrar Víctor Martos. También se ha ido Carlson, entra Simeonov, otro de las
rotaciones normales de este GBC. Simeonov, que está haciendo sobre todo una segunda vuelta a resaltar. El otro día en Melilla, 20 de valoración. Un jugador que antes de venir al Retabet tuvo en la Liga Búlgara unas actuaciones espectaculares. Y bueno, se adaptó enseguida, luego quizás tuvo algunos altibajos, pero está claro que jugadores como Simeonov, que tienen mucha calidad, pueden aparecer en cualquier momento, y lo vimos en el pasado partido que fue tan importante, sí, para importante darle la victoria al GBC. En esa rotación de Carson, que es un jugador fundamental para el GBC, en esa rotación para darle descanso, el jugador que ocupe esa posición cumpla y las expectativas, y Simeonov está haciendo muy bien ese trabajo, incluso cuando juegan juntos, creo que tienen, dan otro punto de vista. Mucha calidad de Simeonov, pero también mucha intensidad que aporta en defensa y que sale muy bien en contraataque. Bueno, pues triple ahora de Joan Creus. Creo que ha sido el primero de Leima Coruña. 16 iguales, empatando el partido. Balón para Simeonov, con problemas para su recepción, buscando ahora a Ricardo Uriz. Defensa adelantada de Leima Coruña. Vamos a Ricardo Uriz, 3 segundos. Vamos a ver qué decide el Pamplonica. No anota el triple Joan Pardina. Y nuevamente intentaba jugar rápidamente Coruña, intentando buscar esos huecos en el contraataque. Hay falta ahora de Simeonov. Y es la cuarta del GBC, por lo tanto entra en bonus. La siguiente falta de cualquiera de los dos equipos mandará a la línea de los tiros libres. Entra en Doye, por cierto. Sí. Más cambios, también ha entrado Jackson. Moviendo banquillo, por fin. Y por parte de Coruña ha entrado Sabonis. Vamos a ver jugando Leima Coruña. Fuera va Joan Creus. En el triple. No anota, rebote para Capel. Luchado con Endoye. Será para el Retabet.sgbc. Vamos a ver el triple de Capel. Triple. Triple de Jackson Capel. 19 a 16. Empieza fuerte Capel. Empieza fuerte, quiere entrar con todo. Nadie se quiere perder la fiesta de hoy, todos quieren sumar. Y precisamente el equipo de Porfi es eso, no hay uno o dos jugadores. Sí que es verdad que destacan sobre todo Carson y Uriz, pero tanto Sergi Pino como Endoye, Capel, te suman. Y ahora Pino también se ha querido sumar a la fiesta. Triple de Pino. 22-16, entramos en el último minuto del primer cuarto. Con ese empate a 16, esos dos triples que le vuelven a dar un respiro al GBC, que ponen el 22-16. Jugando Rowley de espaldas, media vuelta adentro. Puede con Slesas, puede con Endoye. Rowley, que sigue haciendo su trabajo poco a poco, sigue sumando y siendo el jugador más valorado del partido. Difícil de defender esos movimientos en la pintura. Ahí va el triple de Richie Uri. Triple. Vaya primer cuarto del GBC. Triple de Ricardo Uri. 25-18. Máxima ventaja del Retabet. 7 arriba. Balón para Joan Creus. Jugando Joan Creus hasta adentro. Defensa de Endoye. Buscando en la media vuelta. No anota. Buen rebote ahora. Poderoso dentro. Canasta de Javi Lucas. Termina el primer cuarto. 25-20. Y vemos que en el GBC, en este primer cuarto, han anotado 7 jugadores. Sí, como te decía, al final nos... Uri, no es Carson, el Porfi Fisak tiene una plantilla muy completa. Hemos visto casi 5 o 4 jugadores que han metido triple. Me está llamando la atención sobre todo pues esa obsesión que están teniendo con el tiro exterior este partido, que no suele ser habitual en este GBC. Leima Coruña
más centrado, digamos, en los jugadores interiores que están solventando bien el partido y habían empatado a 16 ese parcial, pero con esos dos triples de Urici Pino, el GBC pues se pone por delante en este primer cuarto. También tenemos que decir que los triples del GBC no han sido mal seleccionados, menos quizás el segundo de Carlson, pero todos han tenido una buena oportunidad de lanzarlos y sorprende el gran volumen de triples, pero no creo que estén mal seleccionados. Y las rotaciones sobre todo, ¿no? Que están sumando, los que salen siguen sumando y la regularidad que tiene este equipo. También hay que tener en cuenta que Leima Coruña tiene también mucho triple. Si se empieza también a coger tono desde los 6-25, la partida se va a poner interesante. Repasamos también marcadores del resto de partidos que están en juego. Hoy recordemos jornada unificada de la LEB Moro, ya en la penúltima jornada. Descenso y ascenso en juego, los playoffs también en juego. De momento, partidos un poco relacionados, ¿no?, con el ascenso. Breogán, que pierde 27-21 ante un enrachado Barcelona. Valencia, que pierde en casa ante Calzado Robusta, 12-19. El GBC, que gana 25-20. Y Burgos, que gana ante Cáceres, 12-17. A punto de comenzar ya este segundo cuarto. Balón para Ángel Hernández, jugando con Joan Creus. Un primer cuarto muy rápido. No ha habido muchos parones, tampoco muchas faltas. El juego está siendo bastante fluido y el ritmo bastante alto por parte de los dos equipos. Primera pérdida para Leima Coruña, jugando rápido ahora. Vamos sobre el triple de Capel. No anota. Una mecánica muy rápida, por cierto, sí. De Jackson Capel. Hay nervios. El equipo de... El banquillo, a nada que hay un lanzamiento, se levantan todos los jugadores. Y el Gasca, que no deja de animar. Nueva pérdida ahora de Leima Coruña, jugando Richie Uriz, defendido por Joan Creus. Vamos a ver la jugada, busca el bloqueo de Ndoye. Ricardo Uriz en el pick and roll, fuera con Simeonov hasta dentro. No anota. Y hay rebote para Sabonis. Ahí va Sabonis fuera para Joan Creus en el triple. Triple. Triple de Joan Creus. 25-23. Se acerca nuevamente Leima Coruña. Ataque. Buena asistencia ahora de Ricardo Uriz para Ndoye. Canasta de Ndoye. Suma y sigue. Ya son 8 los jugadores que han anotado por parte del GBC. Ataques muy rápidos, de apenas 7-8 segundos. El ritmo está siendo muy alto el de partido. Habrá que ver cómo se llega a ese tercer cuarto. Y vaya chapa ahora de Ndoye. Recupera Seti Pino. Vamos a ver, madre mía, qué coast to coast de Sergi Pino, que termina entrando. Buena canasta de Sergi Pino, un jugador que tenía sus cositas en la ACB, pero que está demostrando que es un gran jugador este Sergi Pino, además de ser un guerrero. Yo le llamo un poco electricista. Tiene una energía que además contagia al resto del equipo. Y bueno, para triple ahora de Javi Lucas. Comentamos ese primer cuarto, que como empiece también a coger tono en Leima Coruña desde el triple, tiene un porcentaje de un 40% en tiros de tres esta temporada. Balón para Richie Uriz, jugando por dentro con Simeonov. Simeonov fuera con Ricardo Uriz de tres. No anota, rebote para Ndoye, pide falta. Coruña anota, Ndoye, buen rebote. 31-26. Intenta jugar rápido, buena asistencia ahora de Creus. En el poste bajo para Almos, no anota. Sabonis rebotea. No hay falta de Simeonov. Vamos ahora en el triple. No anota, buen rebote ahora de Sergio Olmos. Y hay falta de Ricardo Uriz. Será la primera de Ricardo Uriz.
Y la primera de este cuarto. Balón para Joan Creus. Jugando ahora fuera. No anota el tiro. Hernández. Martos. Pero recupera nuevamente Leiva Coruña. Rebote ahora en Doye, pero vuelve a recuperar Sabonis. Y vamos a ver por qué hay canasta y adicional para Sabonis. Protesta en Doye. No sé, chicos, qué os ha parecido. Sí, porque había cogido el rebote. Él se está quejando de que le ha robado el balón haciendo falta y se ha revuelto ahí en Doye. Más enrabietado que con argumentos. Tenía que haber seguido en el partido. Sí, Olmos ha tirado de experiencia, ha buscado la falta de Ndoye y la ha encontrado. Canasta y posesión para Coruña. Balón para Coruña, vamos a ver. Efectivamente, fue canasta y falta posterior. Y ahora nueva falta de Ndoye y nueva canasta de Leiva Coruña. Nueva canasta de Javi Lucas Blasco, que está mostrándose con una actitud y unas aptitudes espectaculares, llevando de momento a su equipo con ya con, si no me equivoco, 9 puntos lleva. 5 puntos ahora Leiva Coruña. 10 puntos para Javi Lucas. 10 puntos. 5 puntos arrascó Leiva Coruña en este ataque con ese 2 más 1 y esa falta de esas dos faltas de Ndoye que ha cometido en este ataque. Balón para Capel fuera con Sergi Pino. Sergi Pino amagando dentro. Canasta de Sergi Pino. Está ya en 9 puntos. Máximo anotador de Retabet. Punto es GBC. Balón para Sabonis en el poste bajo ante Pino. Vamos a ver Sabonis. Más poderoso. Hay pasos de Sabonis. Indican los colegiados. Será balón para Retabet. Yo creo que cambio lógico ahora, la entrada de Slezas, sí, en lugar de Ndoye. Esas dos faltas de Ndoye, que además se le veía bastante incómodo en defensa. Y tenemos un duelo de Tautupidas en la cancha. Tautupidas Sabonis contra Tautupidas Slezas. Balón para Ricardo Uriz, ordena jugada. Fuera con Sergi Pino, mandando de tres. Este por dentro para Simeonov. En el poste bajo, entre Sabonis, vamos a ver Simeonov. Intenta la asistencia imposible para Sergi Pino. No anota, pero vaya rebote poderoso de Slezas. Quita de aquí. Le dijo Slezas a Sergio Olmos. Y anota dos más el lituano. Balón para Monaghan. Jugando ahora de tres. Anota Joan Creus otro triple. ¿Y qué manita tiene Joan Creus? Ha venido con la muñeca caliente. Lo está haciendo muy fácil Creus desde el tiro exterior, seleccionando muy, muy bien esos tiros y con un acierto muy importante para Leiva. 5 segundos, balón para Ricardo Uriz. 4, 3, Ricardo Uriz la va a tener que jugar. Bombita de Ricardo Uriz. No anota, no tocó aro. Por lo tanto, balón para Leiva Coruña. Igualdad máxima en el partido de hoy. De momento, Retabet, que ha ido por encima del marcador, pero Coruña que no se despega. No se despega con esos triples de Creus, con esa pelea que está teniendo en el barro, esos 5 puntos que ha sabido rascar muy bien también por veteranía en esos dos faltas que han provocado de Ndoye. Balón para Monaghan, jugando por dentro para Sabonis, media vuelta, rebote para Slezas, jugará nuevamente Retabet. Slezas hoy está en el rebote muy activo, tanto en el ofensivo como defensivo. Balón para Sergi Pino, buscando fuera ahora con Pardina, nuevamente Sergi Pino bajando de tres, la va a jugar de tres Sergi Pino, se está oyendo. No anota, rebote para Sergio Olmos, jugando rápidamente Leiva Coruña. Con Joan Creus, fuera ahora por dentro, con Sabonis media vuelta, a punto de hacer pasos, no anota Sergio Olmos, que yo creo que estuvo unos cuantos segundos en la zona. Han cerrado muy bien ahí, tanto Pino como Slezas. Falta de ataque de Simeonov. Y ataque de Simeonov. Por sí, un sí. Bloqueo en movimiento.
Falta en ataque. Será la segunda de Simeonov. Y Porfi pide tiempo muerto. Ve que el ataque ahora mismo no funciona mucho. Ha ido en muchos momentos enrachado con los triples, pero el Coruña, a base de constancia, sigue en el marcador y con opciones de ponerse por delante. Sí que es verdad eso, que el GBC ha bajado ahora en ataque y el EIMA Coruña están encontrando más opciones en ese ataque, tanto en el juego interior como en el exterior, sobre todo con el acierto de Creus. Bueno, pues 35-34, importante también la diferencia que tenemos en faltas, ya que el Retabet está en bonus. Leima Coruña todavía no ha cometido ninguna falta personal y es algo muy importante de cara a estos últimos minutos. Sí que es verdad que van sumando faltas, sobre todo dos faltas lleva Simeonov, dos en Doye. Esas faltas que se han cometido básicamente sin mucho criterio. Es que el GBC, por el juego del perímetro, pues que no entra canasta y por eso tenemos ese 4-0 en las faltas. Si no se entra canasta con fuerza, pues no conseguiremos tirar los tiros libres y tenemos esa desventaja porque a falta de 4 minutos 22 ya están en bonus y tendrán la oportunidad de sumar desde el tiro libre los gallegos. Bueno, de momento, jugadores más destacados del partido, sin duda... Javi Lucas Blasco con 10 puntos y 3 rebotes para 14 de valoración. Jugador más destacado del partido en el GBC, muy repartido, con hasta 8 jugadores que han anotado ya en el primer tiempo. Jugando Joan Creus, buscando a Monaghan, a punto de robar Ricardo Uriz. Vuelve a recuperar Joan Creus, asistencia. Intentaba jugar con Javi Lucas, no encontró ningún compañero y será bola para el GBC. Hay cambios en las filas de Porfi Fisac. Entra nuevamente, vuelve Xavi Oroz. Vuelve ese quinteto con el que ha empezado Porfi el partido muy enchufado. A ver si rompen el parcial ahora. Vuelve a apostar por estos 5 jugadores. Lander Lassa, Xavi Oroz, Carson, Slezas y Pardina. Buena asistencia ahora de Slezas para Pardina. La primera falta de Monaghan y la primera de equipo también en este cuarto de Leima Coruña. Vuelve al partido también Zaili, que no ha estado muy afortunado de momento en el comienzo de partido. Balón para Lander Lassa, busca a Joan Pardina jugando por fuera, bloqueo ahora potente de Slezas. Uno contra uno de Pardina, se levanta Pardina, recibe el tapón. Vuelve a conseguir la asistencia ahora espectacular de Mike Carlson para Joan Pardina. Y el GBC que vuelve a anotar después de 2-3 minutos de vacío. Y vemos un quinteto muy alto por parte de Coruña, con 3 grandes prácticamente, con Olmos, Sabonis y Seidli. Balón para Sabonis de 3, no anota, nuevo rebote de Deslezas. Y vuelve a entrar Rowley en pista. Se manchan Sabonis y Sergio Olmos. Entran Yuran y Rowley. Sacará Retabet.sgbc. Yuran, que en el anterior partido contra el Tau Castillo, donde certificaron esa clasificación a los playoffs en Leima Coruña, metió 8 triples, 26 puntos, 9 rebotes, 33 de valoración. Un jugador que ha llegado en el mes de febrero, pero que está sumando muchos puntos a Leima Coruña. Bueno, pues Slezas, que ya está con 7 rebotes en el día de hoy. Uno de los máximos reboteadores de la liga. Segunda falta personal. Falta ahora de Rowley. Balón para Lander Lassa. Circulando por fuera ahora Retabet. Buscando a Carlson.
Sigue con la bola Lander Lasa. Uno contra uno. Vamos a ver Lasa. Se planta en el tiro de dos. No anota. Rebote poderoso para Rowley. Juega Coruña. Busca dentro ahora para Zaili. Zaili media vuelta. No encuentra hueco. Se levanta. No anota. Buena defensa ahora de Carlson. Y recupera el balón. Retabet.es. Vamos a ver estos últimos minutos de sequía de ambos equipos. Jugando Xavi Oroz. Dentro de los últimos 10 segundos de esta posesión. Buena entrada canasta de la Perla guipuzcoana. Xavi Oroz. 39-34. Media vuelta ahora. Intentaba Yuran, que tampoco está consiguiendo anotar en el partido de hoy. Y canasta, no, se le salió de dentro en el último momento. Le hicieron un pasillo a Xavi Oroz. Entró hasta dentro y no consiguió lo más fácil. Y vaya pase ahora de Zaili. Zaili y Yuran, que son de los dos jugadores más destacados de Leima Coruña, sí, que estamos viendo más imprecisiones ahora en ataque. Ahí va el triple de Carlson. No anota. Y jugó. Buen rebote ahora de Monaghan. Y que Carlson debe aprovechar esa ventaja que tiene de rapidez ante Zaili en el perímetro, que se puede ir tanto en rapidez como un amago, como hemos visto ahora. Y es más rápido que él. O que puede aprovecharlo ahora Zaili en el poste bajo, como vamos a ver ahora. Ahí está. Palo para Zaili de poste bajo ante Mike Carlson. Zaili fuera con Yuran. Circulando la bola ahora en el triple. No anota. Rebote para Xavi Oroz. Perdón, para Pardina. Jugando ahora sí Xavi Oroz. A punto de hacer falta en ataque. Fuera con Carlson. Penetra hasta adentro. Y hay falta en defensa del jugador que está en el suelo. De Rowley. Será la segunda de Rowley. Cuando hay tiempo muerto en pista. 39-34. Y es la tercera de Rowley. Pensaba que era la segunda, pero es la tercera de Rowley. Jugador muy importante para Coruña. Que desde el tiempo muerto de Porfirio Isaac, a falta de 4-22, era el marcador 35-34. Hemos tenido un parcial solamente de 4-0 a favor del CBC en estos minutos. Bueno, pues 5 arriba Retabet. Recordemos que os lo estamos contando en Gipuzkoa Sport Televisión, en gipuzkoasport.com y también en FEBTV. En directo este partidazo, una victoria del GBC le otorgaría la primera posición definitiva en la Liga Leporo. Por lo tanto, victoria y ascenso directo a la máxima categoría estatal, a la Liga ACB. Coruña, que de momento marcha en sexta posición. Y quedará mucha guerra en los playoffs. Sí, es un equipo muy complicado de ganar. Sí que es verdad que cuando no tienen esos aciertos es cuando han perdido esos partidos que quizá no les ha hecho estar en esas primeras posiciones, pero cuando tienen el día son uno de esos equipos difíciles. Y habrá tiros libres para Mike Carlson. Anota el primero Mike Carlson. Ahí va con el segundo. No anota el americano, jugando Yuran. 40 segundos. Sigue aguanta balón Yuran, jugando con Sergio Olmos. Balón para Monaghan. 8 segundos, Monaghan 1 contra 1, fuera con Yuran de 3, no toca ni aro. Balón para Joan Pardina. Y casi tendrá la posesión completa Retabet.es GBC.
jugando Xavi Oroz. Recibe la bola de John Pardina. Vamos a venir a buscar Lander Lassa en el balón. Lander Lassa de tres. No anota. Rebote para Coruña. Jugando en el tiro de dos. Canastón. De Hernández Martos. Termina este segundo cuarto con la ventaja del GMC. Pero hay mucho partido por delante. 40, retabet.es GMC, 36, Lima, Coruña. Sí que es verdad que hemos visto muy enchufado al GBC en ese inicio, con esos aciertos en triples, metiendo prácticamente 5 jugadores desde el tiro exterior y bajando cuando han encontrado esos tiros, digamos, bien seleccionados. Cuando han tenido que jugar más en pintura, están sufriendo más. Y el Leima Coruña, como decimos, con la mano de Creus y con ese juego duro que tienen en pintura, se están manteniendo en el partido y está totalmente abierto. Sí, el Sobeta que ha tenido dos registros en esta primera parte. La primera, como has dicho, de mucho lanzamiento triple. Al principio un poco de acierto, sí, pero ese acierto no se puede mantener durante mucho tiempo. Entonces han buscado un ritmo de juego más lento en el segundo cuarto y han dejado al Coruña en 2 puntos en los últimos 4 minutos y medio. Por lo que podemos decir que el juego natural del GBC es ese, tener un ritmo de juego más lento, salir en contraataque y una defensa más dura. Eso, como decimos, o sea, al final el Leima Coruña es un equipo de muchos puntos. Hoy nos está encontrando cómodo en esa anotación. Digamos que es la característica del equipo de Porfi Fisac, no dejar jugar en anotación, ser más fuertes en defensa y que los equipos que vengan aquí al Gasca se queden con un marcador bastante bajo. De momento, el GBC que está equilibrando mucho el tiro de 2 con el tiro de 3. 20 tiros de 2, 18 de tiros de 3. Porcentajes superiores de tiro del GBC de momento en este primer tiempo. En asistencias igualados, 5 a 5. Rebotes 22 a 20 para el GBC. Igualdad máxima en todos los aspectos estadísticos. Sí, quizá no están tomando tanto partido los bases hoy como Monaghan o Uriz, y en cuanto a balones perdidos, pues el Leima Coruña 6, el Retabet.es GBC 3. Es curioso, eso, ¿no? En un partido de tanta tensión, de tantos nervios, ¿no? Que puede ser, sí, que haya tan pocas pérdidas. Sí que es verdad que han sido ataques bastante rápidos, también anotaciones muy bien seleccionadas. Parece que aquí nadie quiere cometer grandes fallos y se están intentando jugar sobre seguro, sobre todo en las anotaciones, en los tiros que se hacen. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso, volvemos en un ratito, vamos a descansar un poquito esas voces, a beber un poquito de agua, un poco el ambiente de aquí en el Gasca y volvemos con esta segunda parte que se espera movidita. Espectáculo, aquí desde el Gasca, entre el Retabet.es GBC y Leima Coruña, volvemos enseguida, hasta ahora.
We'll be right back.
Bueno, pues ya estamos de vuelta en el José Angasca. 2:45 para que comience este tercer cuarto. Y bueno, hemos visto en el descanso un espectáculo que siempre me gusta ver, como es al Salto Vera Vera. El equipo guipuzcoano de sillas ruedas, que realmente es espectacular. Yo a veces hay que ponerse en una silla para poder lanzar un tiro. Yo es que realmente ni llego. Sí que es verdad. Y hay muchas veces que tanto el GBC como las chicas del IDK Guipúzcoa han hecho alguna actividad de jugar con ellos, ellas y ellos también sentados desde la silla de ruedas, porque tienen un mérito increíble. Como dices tú, es muy complicado hacer un lanzamiento sentado desde una silla. No sé si es más complicado tirar desde la silla o hacer el manejo de balón y no chocarse con el resto. Sí, hay que hacer todo, todo a la vez. Supongo que también es práctica, ¿no? Yo cuando te sacas el carnet de conducir dices, espérate, mira el retrovisor, mantén la marcha, mira... Al final... ¡Ay, el carnet de conducir! ¡Ay, el carnet de conducir! ¿Cuántos dolores de cabeza nos ha dado, eh? Sí, bueno... Bueno, pues vamos a repasar rápidamente estadísticas individuales de este primer tiempo. Máximo valorado por parte del GBC ha sido Slesas con 4 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia para 12 valoración. También muy buena actuación de Joan Pardina con 4 puntos, 4 rebotes para 9 valoración. Y también Sergi Pino, 9 puntos, 2 rebotes para 8 de valoración. Por parte de Coruña, hemos comentado, Javi Lucas con 10 puntos, 3 rebotes para 13 de valoración. Y también con John Creus, que ha anotado 3 triples, 9 puntos para 8 de valoración. Sin duda han sido los dos más destacados de Lima Coruña, Javi Lucas y Creus. Y Slezas en el rebote está haciendo un partido muy importante. Y en cuanto al GBC también destacar esa entrada de Pino, que creo que ha dado esa energía extra que estaban necesitando en ese segundo cuarto. Sí, la aportación desde el banquillo ha sido muy importante porque, como vemos, todos han metido algún punto, alguna canasta, menos Simeonov, que esperemos que seguramente meta alguna canasta y seguirá aportando desde el banquillo. Bueno, pues 10 segunditos para que comience este tercer cuarto. Emoción aquí en Guipúzcoa Sport Televisión y en FEP TV. Te lo estamos contando en directo. Una auténtica final para el Ritamet.es GBC, que si consigue vencer en el día de hoy será primero de la Liga Leporo y le dará la plaza de ascenso a la Liga CB. Por parte de Ritamet, cambia quintetos iniciales. Sí. Ricardo Uriz, Sergi Pino, Slezas Carlson y Joan Pardina. Larry Avia, Monaghan, Sergio Olmos, que sale en lugar de Rowley por esas tres faltas. Y también con Javi Lucas y Juran. Jugando GBC, balón para Joan Pardina. Buscando dentro a Mike Carlson. Buena defensa ahora de Avia. Buena asistencia para Slezas, que se cuelga del aro. 42-36. Primera canasta. Ha comenzado el tercer cuarto, al igual que el primero, con la primera anotación para el Ritamet. Jugando Avia, buscando por dentro a Sergio Olmos. Bien defendido ahora por Slezas. Recibe Juran, que todavía no ha anotado. Vamos a dar Juran. Juran por fuera para Javi Lucas. Termina el tiempo de posesión. Buena defensa del GBC, que ha empezado apretando de lo lindo en este inicio de tercer cuarto. Anima Porfi Fisaca a los suyos. Le ha dado una palmadita en la cara a Xavi Oroz. Que despierta. ¿Has visto? Así hay que defender. Media vuelta y canasta de Mike Carlson. 4-0 de inicio para el GBC en este tercer cuarto. Recibe Larry Avia. 44-36 es la máxima para el GBC. 8 arriba. Jugando Juran. Juran con Javi Lucas. Balón para Juran. Buscando por dentro a Sergio Olmos.
Uno contra uno antes Lesta. Sergio Olmo se levanta. Canasta. Pide la falta Sergio Olmos. Primera de Leima Coruña en este tercer cuarto. Jugando Ricardo Uriz. Asiste para Joan Pardina. Joan Pardina media vuelta. Jugando fuera nuevamente con Pino. Este con Pardina. Pardina media vuelta. No anota, pero rebote uno más. Del poderoso. Del tremendo Slezas. Y buen robo. Anticipación ahora de Slezas. Robo del Retabet, se levanta Michaelson de 3, no anota, pero hay rebote para Retabet.es. Buen inicio nuevamente del conjunto local. Sí, que parece los de Porfi ahora también este inicio del tercer cuarto después de pasar por el vestuario, que vuelven a empezar con esa energía que luego fueron perdiendo en ese segundo cuarto, pero empiezan enchufados y tirando sobre todo de Carlson. Buen tapón ahora de Mike Carlson sobre la Riavia. Y se va a marchar Yunan. Y entra Martos. ...6-2 de momento el parcial en estos primeros 2 minutos y medio de juego. Amagando ahora Javi Lucas, jugando fuera ahora para Martos de 3, no anota. Rebote para Mike Carlson. Balón para Retabet. Dirige Ricardo Uriz, se la juega de 3. Triple. Ricardo Uriz, tiempo muerto visitante. 49-38. Supera la barrera de los 10 puntos el GBC. Máxima. 11 arriba, Retabet ante Leima Coruña. Tirando sobre todo Slezas de ese rebote que está siendo hoy vital para el GBC. Y tirando de Carlson y de Uriz ahora con ese triple. A Leima Coruña precisamente creo que para estar por delante en este partido les está faltando ese tiro exterior que en otros encuentros y a lo largo de la temporada han tenido. Bueno, pues 49-38, el parcial es de 9-2, Beñat, el GBC nuevamente dispuesto a romper el partido desde el comienzo del cuarto. Ahora, desde la calma, si ha sido el primer cuarto desde el triple o desde la explosividad del triple, ahora están buscando jugadas más elaboradas y vemos a un GBC más eficaz en ataque. Bueno, pues tenemos muerto visitante. Ese triple de Uriz que Tito Díaz, el entrenador de Leima Coruña, en esa previa decía que Uriz es un entrenador en la pista. El GBC tiene esos dos entrenadores, uno fuera de la pista por Fifisac y otro dentro, que son precisamente los dos que vivieron ese ascenso histórico del 2006, y que bien saben lo que es ganar ese partido de ascenso. Bueno, vamos a ver si reacciona ahora Leima Coruña, jugando Martos, se levanta de 2, no anota, rebote para el propio Martos. Jugando fuera con Zaili, que está en pista, también Sabonis. Balón de Sergio Olmos, canasta, bandejita de Sergio Olmos. Anotando esa bandejita, 2 puntos, rompiendo ese parcial y bajando esa ventaja de 10 puntos. Ahí va Pardina de 3, no anota. Y hay rebote para Zaili, jugando Sabonis. Sabonis media vuelta, se encuentra solo, saca fuera para Zaili de 3. Triple de Zaili. 49-43, reacción después del tiempo muerto de Leima Coruña. Parcial de 5-0 ahora de Leima Coruña, como decíamos. Tiene que tirar más del tiro exterior, porque tienen tiro exterior para apretar el partido. Y Slezas, que está hoy a todo. Está haciendo un partidazo Slezas. Y el que se saca ahora un tiro a la remanguille es Sabonis. 51-45. Slezas, que ya está en 20 de valoración. Amaga Slezas. Jugando con Ricardo Uriz. Fuera ahora con Pino de 3.
triple. Sergi Pino, 54-45. Y está enchufando el GBC de 3. Ahí va Monaghan de 3, no anota, rebote. Para Joan Pardina. La salva Joan. Y va a salir ya Joan Creus, en el Leima Coruña. Sí, fuera para Michaelson de 3. No, pero rebote para Slesas. Asistencia ahora para Joan Pardina. Jugando Michaelson, pierde la bola. Recupera Martos. Buen robo ahora de Ricardo Uriz. Intentaba Slesas la asistencia con el Navarro. Ya intenta lo imposible ahí, ya la jugada imposible. Sí, a veces tiene demasiada imaginación. No le falta. Y pide por Fisak al público que anime, que apriete. Balón para Zaili, amagándose la jugada de dos. No, rebote ofensivo para Martos, Hernández Martos. Ayudando en el rebote. Ahí va el triple de Sabonis. No anota. Rebote que puntea Slesas y se lo queda Sergi Pino. Y falta ahora de Monaghan. Y ahora sí, van a entrar Joan Creus y Rowley. Dos de los jugadores destacados del primer tiempo para intentar reaccionar ante este obús del GBC, que de momento ha puesto la directa. Son 9 de ventaja. Y parece que no quiere frenar la marcha del GBC. Balón para Ricardo Uriz. Se la juega de 2. Anota Ricardo Uriz. Vuelve la máxima. Son ya 11 puntos de ventaja. Parece que esa es la barrera que todavía no consigue el GBC romper con el Leima. Llegan a ese tope y el Leima Coruña vuelve a tener ese parcial que les vuelve a acercar. Intentaba la Rowley buscar ese contacto con Simeonov para conseguir el 2 más 1. Finalmente consiguió el hueco. Anota Rowley. Balón para Simeonov de 3. No anota. Luchaba el rebote. Es Lesas. Que le pide un poco de calma a Simeonov. Ha dudado el primer tiro y luego ya el segundo tenía a Rowley encima. Sigue sin meter. El único que todavía no ha sumado. Balón para Hernández Martos. Jugando a Rowley en el poste alto. Recibe Sabonis. Sabonis buscando ahora fuera a Joan Creus. Joan Creus penetrando la bombita. No anota. Rebote. Luchado hasta el final. Que lo recoge Joan Pardina. Ricardo Uriz, amaga de 3, se la juega de 3. Triple. Ricardo Uriz. Ahí va el tiro de Rowley, anota Rowley. Y reduce esa máxima de 12 puntos del Retabet.es GBC. Esas tres faltas de Rowley sí que han hecho daño en los planteamientos de Leima Coruña para este partido. Se la ha echado en falta y ahora empieza, vuelve a sumar. Porque es uno de los que le está poniendo las cosas difíciles a Slesas. Y tropezó ahora Sabonis con su pie. El balón que pegó en su pie. Y jugará nuevamente Retabet.es. Se marcha Sergi Pino y entra Lander Lassa. Y también ha entrado Endoye, que tendrá que dar buenos minutos de suplencia a Slesas. Y a ver si las faltas de antes no le perjudican ahora en cuanto a lo psicológico. Bueno, para Lander Lassa, penetrando, jugando Lander Lassa. Canastón ahora de Lander Lassa. Aportando, ya lleva 7 puntos Lander. Balón para Joan Creus, jugando fuera con Jurán, que ha vuelto a pista.
Duran por dentro para Zaili. Zaili, antes Simonov, media vuelta de Zaili. Se fue con facilidad de Simonov. Y anota con ese ganchito. Y falta ahora de Duran. El GBC, por cierto, no ha cometido ninguna falta en lo que llevamos de cuarto, que ya son casi 9 minutos. Sí que es verdad eso, llama la atención cómo aprietan el marcador. Pero aprietan en defensa sin cometer muchas faltas. Está siendo un partido bastante rápido en ese sentido, no hay muchos parones. Los ataques ahora en este tercer cuarto están siendo más lentos, pero en ese inicio del primer cuarto han sido muy rápidos. Hay falta ahora de Joan Creus sobre Xavi Oroz. El Lima Coruña que sí que quiere frenar un poco más el ataque del GBC con esas faltas, que no jueguen tan cómodos, tan fluidos. Ha sido dobles de Simonov. Sí, dobles de Simonov. Pérdida del GBC. Se desespera por Fifisac. Y el resto de jugadores le dicen, olvídalo, seguimos a lo nuestro. Balón para Joan Creus. Recibe fuera Duran, nuevamente Creus. Balón para Zaili, amagando, dudando. Se la juega Martos de tres. Triple. Triple de Martos. No, los colegiados, que parece que estaba, le han dado, que estaba pisando. Y le han dado de dos. 61-53. Jugando Lander Lasa, recibe Simonov. Este con Endoye, fuera ahora con Lander Lasa. Lander Lasa penetrando. Canastón del Tolosarra. Dentro, canasta de Lander Lasa. 63-53 tendrá la última Leima Coruña. Balón para Joan Creus. Buena defensa ahora de Xavi Oroz. Vamos a Joan Creus. Joan Creus, que se la va a jugar con Rowley. 5 segundos. Fuera para Duran. Vaya piedra, pero vaya rebote de Rowley, que pide la falta de Endoye. Y Endoye que se enfrenta a Rowley. Lander Lasa, que lo separa enseguida, diciendo que ese no es su juego. Y el GBC que se marcha con 10 puntos de ventaja al final del tercer cuarto. Le vemos bastante desquiciado, sobre todo en defensa, a Endoye. No es muy normal que tenga esta actitud, pero ya vemos el resto de jugadores, y ahora por fin en este tiempo muerto estará intentando ubicarle, decirle que este no es el juego, que esto es una final y que no vamos a entrar en este tipo de actitudes. Bueno, chicos, 10 arriba, 10 minutos. El partido está de cara para el Retabet. El partido está de cara, como decimos, está viendo ese tope de 10 puntos, que 10, 12 puntos que consigue el GBC. Recorta un poco el Leima Coruña con dos buenos ataques, pero se vuelve a poner esos 10 puntos de barrera que hacen que sea bastante cómodo este último cuarto. Y hemos comentado que jugadores clave de Leima Coruña hoy no están teniendo su día, y lo está notando, sobre todo el equipo en anotación. Un equipo que es uno de los que más anota de la liga. Sí, eso de momento está con 53 a falta de un cuarto. Se está echando muchísimo de menos puntos como Duran, Zaili, Monaghan. Esos puntos habituales en Leima Coruña que no están teniendo. Y que sin duda, sobre todo ese tiro de tres que hoy no tiene el día, menos Creus. El resto de jugadores, creo que Zaili ha metido otro, pero no ha habido muchos más tiros de tres. Sin embargo, el GBC, que no es tanto de tiro exterior, hoy sí que se ve más de cara en ese sentido. Sí, que es una tónica del GBC esta temporada en el Gasca, porque ya vimos que equipos como Burgos o Breogán, que son muy anotadores, los dejaron muy abajo en el marcador. Creo que el GBC impone su ritmo, y o sigues al GBC o no puedes salir de aquí victorioso, como lo ha hecho la mayoría de equipos. Solo Ourense se ha ido con victoria del Gasca. Además fue en la cuarta jornada. Sí.
desde la cuarta jornada todos los demás partidos aquí en el Gasca es un fortín. Y hoy con lleno la fiesta está asegurada. Balón para John Creus. Jugando fuera con Jurán. Jurán con Rowley. Media vuelta en Ndoye. Vamos a Rowley. Hay falta de Ndoye. Va a buscar, ¿eh? Va a buscar Rowley a Ndoye. Sí, sí. Le está buscando la veteranía de Rowley. Puede con la inexperiencia de Ndoye, que es verdad que es un jugador que ha evolucionado muchísimo esta temporada. Diría de los que más ha evolucionado esta temporada con el GBC, cuando lo trajo Fisak de Xavi Oroz, cómo le gustan esos ataques rápidos, esos pasillos que parece que coge la vía rápida. Y vaya defensa ahora nuevamente de Retabet.es, que está encaminando el partido, que está encaminando el ascenso, que está encaminando la victoria del Alep Oro. Estamos a falta de 9 minutos. El Retabet, que vence por 12 puntos, lo tiene casi en su mano. Balón para Ndoye, se la juega de 2, no anota. Rebote para Leima Coruña. Y lo que decimos de Ndoye, sorprende su rendimiento porque vino en verano junto a Niang. Sí, y parecía que Niang que sería el que rendería bien y que, y que aportaría en el equipo, y que Ndoye sería como una prueba de Fisak. Y ha sido completamente al revés. Ndoye ha crecido muchísimo esta temporada y Niang no tenía sitio en la rotación de Jorge Fisak. Aprieta Gasca, aprieta José Angasca. Joan Creus amagando de 3. Hay pasos de John Creus. Y mira que es llamativo evolucionar no dominando ni el inglés ni el español. Ya dice, se comunica con Porfi Fisak con gestos. O sea, curioso, que todavía a estas alturas. El todavía lenguaje de los gestos universal, universal. Pierde el balón a Lander Lassa, jugando rápido. Balón para John Creus. Intimidación ahora de Ndoye. Balón para Monaghan de 3. No anota, rebote para Simeonov. Jugando con Xavi Oroz. ¡Dentro! Tiempo muerto visitante. 14 arriba, 8-10. El GBC está encaminando su victoria y su primera posición en la Liga Alep Oro. Otro inicio de cuarto muy dominado por el GBC, con mucha energía, con contraataques. Con Xavi Oroz, que coge la vía rápida, que con una velocidad del tren de alta velocidad, y ya vemos que quieren sentenciar cuanto antes este partido y disfrutar de los últimos minutos del ambiente que hay aquí hoy en el Gasca. Bueno, pues 67-53, y que, como hemos comentado antes, han anotado todos los jugadores del Retabet.es, excepto Simeonov. Simeonov, que tiene hoy el día un poco cruzado, ¿eh? Anotó 20 puntos el otro día y de momento hoy no ha anotado. Si anotase Simeonov, todos hubiesen sumado en esta fiesta. Y esas son las claves del Portisac. No hacen un juego muy destacado, son muy aguerridos en defensa, bloquean al otro equipo y todo suma. No hay mucha estrella, aunque sí nombres destacados, pero cualquiera te puede sumar en este equipo. Balón para Joan Creus, jugando Jurán, que todavía sorprendentemente tampoco ha anotado. Balón para Joan Creus, pierde el balón, recupera Simeonov. Vamos a ver si anota Simeonov, se levanta. Y tendrá dos tiros libres Simeonov para estrenarse en el partido. A pesar de que no haya metido, ha ayudado mucho en defensa con estos dos robos que hemos visto y corre muy bien el contraataque Simeonov. Ahí va con el primero Simeonov. Llorando no entra. Tocó en los dos aros unas cuantas veces. No anotó el primero Simeonov. Ahí va con el segundo. Ah,
Anota Simonov, se estrena con rabia. Ahora sí podemos decir que todos los jugadores del Red Bull han anotado en la fiesta del día de hoy lo que puede ser el ascenso para Red Bull. ¡Qué defensa de Xavi! Jurana sigue para Olmos y vaya chapa de Ndoye. ¡Vaya chapa de Ndoye! Se va a jugar, vamos a ver Ndoye. ¡Espectacular la jugada, digna! Queda inaugurada la fiesta. 17 puntos arriba, retabet.es. Balón para Sergio Olmos, jugando fuera. Y hay falta de Ndoye. Y la fiesta que ha comenzado aquí en el José Angasca. 70-53. Y que Leima Coruña todavía no ha anotado en este último cuarto. Balón para Jurán. Jurán jugando con... Y hay dos tiros para Sergio Olmos. Le cae a Ndoye también la falta. Y queda eliminado el senegalés. Quinta falta de Ndoye. Que ya se va para el banquillo. Aplaudido por el Gasca. Menuda energía. Qué temporada para mí. Es uno de los jugadores, sin duda, un descubrimiento. Cualquiera miraos con un poco cara de loco a Porfi cuando trajo a Nian y a Ndoye esta temporada, pero creo que es muy meritorio la evolución que ha tenido y se ha ganado el puesto totalmente. Bueno, comentar a todos los espectadores que están siguiendo el final del partido que si el retabet.es/GBC consiguiese la victoria, se haría la entrega de premios hoy mismo como campeón de la Liga LEB Oro. Todavía queda mucho, pero simplemente anunciaros que daremos también en directo la entrega de premios, las entrevistas post partido, así que no os lo perdáis y podréis seguir con nosotros un buen rato más. Balón para Xavi Oroz, jugando fuera ahora, circulando Retabet, no anota, rebote para el poderoso Slesas. Asistencia para Xavi Oroz. Este con Lander Lassa, 7 segundos. Xavi Oroz en la jugada de 3. Triple. Y por fin Fisak que se mete en el campo. Anota ahora sí Monaghan. Que solo llevaba 2 puntos. Precisamente es lo que se está echando de menos en este Leima Coruña. Pero como decimos, todos los equipos grandes y con mucha anotación de Leforo que han pasado por el Gasca se han quedado anulados por el GBC. Triple. Lander Lassa. 3 más para el Tolosarra, que llega ya a la docena de puntos. Hay cambios. Se marcha Rowley. Y se marcha Olmos también lesionado para el vestuario. Sí, se ha marchado Sergio Olmos. Y en la silla de cambios también Larry Avia. Jugando Leima Coruña. Balón para Juran de 3. Tampoco anota esta vez Juran. Lo va a volver a intentar. Esta vez no. Jugando con Monaghan. Monaghan hasta adentro. Asistencia para Zaili, no anota. Rebote para Xavi Oroz. 18 arriba, es la máxima del partido para retabet.es/GBC. Jugando Xavi Oroz. Viene a recibir Lander Lassa. Jugando por fuera ahora Retabet, 6 segundos. Vamos a ver Lander Lassa en 1 contra 1. Se la juega de 3. No anota. Rebote para Simeonov, que no consigue meter el balón dentro. Monaghan la bombita, tampoco anota. Juego muy rápido por parte de ambos equipos. 5 minutos para que esto sea una fiesta. Asistencia de John Pardina para Lander Lassa. Ahí va Lassa de 3. ¡Triple! ¡La
Alexander Lasa, 79-58. El Gasca se está volviendo una auténtica locura. Empieza el ambiente, la gente que empieza a celebrar la victoria. 21 arriba, balón para Retabet. Esto es una fiesta. El José Angasca que empieza a aplaudir, empieza a levantarse. El Retabet. Ya reclaman con las bufandas en alto. Cambio de Lander Lasa que le ovaciona a todo el Gasca. Partidazo de Lander Lasa, de un jugador local que cuando tiene el día pone el partido patas arriba, él solo desde la línea exterior. Y que también ha sido una sorpresa su rendimiento. En el primer paso del GBC, sí, en el que estuvo en el ACB, no tuvo presencia, pero esta vez desde el triple ha hecho una gran temporada. Creo que eso, necesitaba minutos, que alguien confiara, que tuviera, y este año ha sido la temporada para que demostrara el baloncesto que lleva dentro, y muy meritorio esa ovación que se ha llevado con el cambio. Jugando Leima Coruña, balón para Monaghan, que botó el balón en su pie derecho. Y será balón para Retabet GBC, que como decimos ya está festejando la victoria, está festejando el título de la Liga Leporo. Balón para Xavi Oroz, que penetra hasta adentro, recibe la chapa ahora de Zaili. Y hay tiempo muerto de Porfi Fisak para estos últimos 4 minutos de juego. 79 Retabet.esgbc, 58 Leima Coruña. El GBC que de momento lleva un buen parcial en este cuarto de 16-5, que le está dando esta gran ventaja en este último cuarto, que creo que ya a estas alturas 21 puntos. Yo no recuerdo que en 4 minutos se hayan remontado 21 puntos. No, es muy difícil. Además, el GBC está atacando muy bien, disfrutando de esos ataques, gustándose en esos triples que ha metido tanto Lander como Xavi Oroz y ese mate de Ndoye. Están gustándose, están disfrutando de este partido, que como decimos es muy especial para el GBC, que quiere volver a la máxima categoría. El objetivo, como decimos, no era ni mucho menos quedar primero cuando empezó la temporada, sin como mucho luchar por los play-offs. El objetivo principal de este club era recuperar la ilusión por el baloncesto, y creo que hoy con este Gasca lleno queda muy claro que se ha vuelto a recuperar esa ilusión. Por cierto, por Leima Coruña han salido dos jugadores que no habían tenido minutos hasta ahora, como son Mikulić y Ferreiro, que están disputando sus primeros minutos del partido. La canasta ahora de Sergi Pino, 81-58, sigue aumentando la ventaja. El GBC que sigue queriendo festejar este partido. Balón para Zaili, buena defensa ahora de Retabet. Buena defensa, aunque hay falta de Slesas. Y al estar en bonus serán tiros libres para Zaili. Es la tercera falta personal de Slesas. Vamos a ver si cuando termine el partido hay un poco de control, porque esto se puede convertir en una locura y que la gente entre, sí, entre toda la gente en pista. Tienen experiencia. Saben cómo bajar las escaleras, las tiene muy claras. O sea que ahora está la ventaja de no tener un foso. Intenta la ola ahora en el Gasca, pero parece que no hay mucha coordinación, ¿eh? Falta un poco de práctica. Balón para Sergi Pino. Ahora sí que empieza a estar más compenetrado el público. Jugando Slesas. Slesas buscaba la asistencia para Joan Pardina. Ahora sí. Han cogido ritmo. Se marcha Joan Pardina. Y sale también Canso. Se marcha también. No se entera. ¿Sí?
no se entera Simeonov que tiene que salir, le están diciendo que no, no se quiere no se quiere marchar, no se quiere marchar. Y el cambio no es por Simeonov, es por Cesas. De verdad, nadie quiere salirse de la pista, nadie. Y bueno, aplausos, enormes aplausos para Slesas. Un jugador sin duda diferente. Sí, yo creo que esa es la definición, diferente. Balón para Sergi Pino, jugando fuera para Xavi Oroz nuevamente de tres. Triple. Triple de Xavi Oroz, 84-59. 25 puntos arriba. Ahí va el triple ahora de Martos. No anota, rebote va de Larry Aviak. Intentaba jugar. Decíamos que todos han sumado en el GBC y 5 jugadores con esos 2 dígitos. Queda muy claro la anotación hoy del GBC. Canasta ahora de Monaghan en el aire. Va a tener que jugar rápido el GBC, pasando rápido la pista, buscando a Xavi Oroz, 2 minutos y medio para que el GBC sea campeón de la Liga Leporo. Te lo estamos contando en Gipuzkoa Sport Televisión. Y ahí vemos al fondo, detrás de la mesa, cómo están quitando de plástico al trofeo de la Leporo, que será la segunda del GBC. Balón para Martos, buscando a Monaghan. Monaghan tocó con el pie de Ricardo Uriz. Serán 14 segundos. 2-0-9. Y preparan ya el podium, el trofeo. Y los aficionados que cantan: campeones, campeones, Chapeldunak, Chapeldunak. Campeones de la Liga Leporo, el GBC. 2 minutos. Balón para Xavi Oroz, jugando con Sergi Pino. Sergi Pino penetra y hay falta de Larry Avia. Se marcha Xavi Oroz, aplaudido por todo el Gasca. Abrazo inmaculado de Porfi Fisak. Y partidazo de Xavi Oroz, partidazo el que ha hecho hoy la joven perla del GBC. Rebote ahora de Ricardo Uriz, jugando por dentro para Simeonov, que anota su primera canasta en juego. Simeonov anota, Simeonov está contento, el GBC disfruta. 86-61. Y triplazo ahora, triplazo ahora de Mikulić, que anota sus 3 primeros puntos. Y se marcha Uriz. Y cambio también. Se marcha Ricardo Uriz. Entra Jackson Capel. ¿Hay alguna diferencia entre el Uriz de 2006 y de este año? Increíble, increíble la temporada de Ricardo Uriz. Sí, todavía es más listo que antes. Balón para Zaili, balón para Sabonis. 1 minuto para que termine el partido, jugando John Kreus. Este para Sabonis. Sabonis fuera con John Kreus. John Kreus intenta con Mikulić, este con Sabonis. Sabonis se levanta, recibe la falta de Mike Carlson. Serán 2 tiros libres para Sabonis. ¡Anima el público! ¡GBC, GBC! ¡Rentabet.es, GBC! ¡46 segundos! Anota el primero Sabonis. Ahí va con el segundo Sabonis. Anota también la peña Umesuni, que está intentando animar a todo el Gasca para que voten. Jugando Simeonov, este con Jackson Capel. Jackson Capel amagando, 10 segundos, va a penetrar Jackson Capel.
Fuera con Mike Alson de 3. No anota. Rebote para Sabonis. 24 segundos. Hay falta de Mike Alson sobre Sabonis. Y nuevamente serán tiros libres. Lo que seguramente la última jugada. El GBC seguramente no juegue ni quiera lanzar a canasta. Se marcha Mike Alson. Otro de los jugadores, mejores jugadores de la temporada de Retabet.sgbc. Y una de las razones por las que este Retabet va a terminar en primer lugar. Temporadón de Mike MVP Carlson. Más de 500 puntos anotados esta temporada. Que un jugador que vino de rebote aquí. Su primera opción y el equipo era el Palma, que por una sanción no pudo tener a jugadores extranjeros y recaló aquí. Bueno, pues el Gasca se levanta, el José Angasca, 10 segundos. El GBC que va a ganar la Liga Leporo, el GBC que gana el partido, se pone en pie. El José Angasca termina el partido. El GBC Retabet.es, campeón, campeón de la Liga Leporo. Y cómo no, canción de Queen. Y por Fifisac celebrando absolutamente con todo el público. Se abraza ahora a Miguel Santos. Miguel Santos, una de las figuras del Gipuzkoa Basket. Gran abrazo entre los dos. Y gran emoción entre dos de los hombres que han llevado al Gipuzkoa Basket a lo máximo en la historia del club. Sí, que más han apostado por el baloncesto de élite en aquí en Gipuzkoa. Y gracias a esa apuesta tenemos hoy la fiesta que hay aquí en Gipuzkoa. Y como ha comentado Beñat, con este título Retabet.sgbc logrará su segundo campeonato de la Liga Leporo. Lander se lanza ahí a cortar la red, ayudado por Joa Pardina. Bueno, pues Lander Lassa que está cortando la red. Recuerdo sin duda importante de este logro espectacular. Y bueno, ya tengo conmigo aquí a mi lado a otro hombre que ha estado conmigo en mil batallas, que hemos viajado con el Gipuzkoa Basket a todos los sitios y lugares de España, y que hoy, como no, tenía que estar con nosotros para vivir esta fiesta en el José Angasca, esta fiesta que culmina el ascenso de la Liga Leporo. Xavi Larrañaga, muy buenas noches. Gabón. Increíble la fiesta que se está viviendo hoy en el José Angasca. Había ganas de poder vivir espectáculo, emoción y sobre todo competición en el José Angasca. Sí, sobre todo disfrutar con el baloncesto, ¿no? Al final, esto, lo que se ha conseguido hoy es algo histórico, y sobre todo esos hombres que están celebrándolo es algo que lo merecen por el trabajo que han realizado durante toda la temporada, y es algo que se lo merecen sobre todo los jugadores. Bueno, pues resultado final 86, Retabet.sgbc 68, Leima Coruña. El resultado deja de ser, bueno, pero lo más importante. Ha costado mucho, ¿eh? Y yo creo que de ahí también la alegría que tienen, porque la gente creo que ha venido a una fiesta y en cambio la fiesta ha costado que llegase. Y el GBC ha tenido que luchar, pero también el sufrimiento se disfruta, y al final esto es el resultado. Una temporada enorme del GBC. Se hizo la plantilla en apenas 3 semanas en verano, después en menos incluso, muchas dificultades económicas, y esto es increíble. Ha sido
una temporada espectacular para el CBC, que ha dominado de principio a fin la liga. Bueno, pues tenemos también a nuestra compañera Danae, que está ya preparada en su posición. Danae, nos escuchas, ¿verdad? Sí, vosotros a mí. Perfectamente. Voy a dejar que se celebre un poco la ceremonia de entrega de premios y luego voy robando a todos los que pueda para que compartan también la emoción que están teniendo hoy. Bueno, pues recordemos que se va a hacer ahora mismo la entrega de premios al campeón de la Liga Leporo, el Retabet.es GBC, que logra su segundo campeonato. Y vemos al diputado, a Denis Hichaso, que hará entrega de este trofeo. Martín Ibabe, concejal de deportes del ayuntamiento. Denis Hichaso, de la diputación. El presidente de la Federación Vasca de Baloncesto, Germán Monge, y de la guipuzcoana, Mikel Ekaroz, junto a la presidenta del GBC, Nekan Arzalluz. Bueno, pues se va a empezar con esa entrega de trofeos. Y el que reparte los premios, Pablo Romero, un grande, el jefe de prensa de la Federación Española de Liga Leporo, que está en todas. Bueno, pues Jackson Capel recibiendo ese primer trofeo. 1-1 irán pasando todos los jugadores. Ahora del que tenemos, ahora que tenemos tiempo, Yorit, tenemos que hacer autocrítica a todos, porque un ambiente así no lo hemos visto en cualquier parte de la temporada. Es el momento de hacer autocrítica. Estamos viendo que Guipúzcoa sí quiere baloncesto, pero hay que ver en qué condiciones. Simeonov, Jackson Capel, ahora en Doye, que recibe el abrazo de Nekane, la presidenta del Guipúzcoa Basket. Y el abrazo también de sus dos compañeros. Un Retabet que a primeros de año, a primeros de temporada, nadie esperaba que llegase a conseguir este hito. Y otro de los jugadores que ha ayudado sin duda a estar ahí arriba ha sido Lander Lasa, un jugador que ha vuelto al GBC después de su etapa en ACB. Y cómo ha vuelto, cómo ha agradecido el GBC ese tiro exterior de Lander Lasa, el tolosarra, que las ha enchufado de todos los lados. Y ahora Joan Pardina, otra de las perlas, un jugador jovencísimo con unas aptitudes magníficas, jugador de equipo, magnífico jugador que se ha adaptado enseguida al Guipúzcoa Basket. Y otro de los grandes es Lezas, mágico Lezas. De las pocas veces que se le ve sonreír a este hombre, ¿eh? El hombre de hielo. El hombre de hielo, el gran Kimi Raikkonen también. Y seguimos con la tanda, seguimos seguramente con el número 7, Xavi Oroz, la perla de la cantera, la perla del Guipúzcoa Basket. Dio el salto finalmente toda la temporada en el Retabet.es GBC. Una de las magníficas noticias, uno de los jugadores que mejor defiende y mejores entradas a canasta tiene, Lobezno, Xavi Oroz. Hoy nos ha venido, por cierto, Xavi afeitadito, ¿eh? Ha venido Xavi Oroz afeitadito, un jugador que ha crecido muchísimo en el Guipúzcoa Basket. Pues la verdad es que sí, el Azcoitiarra ha dado un salto de calidad. Hay que decir todo que es un jugador, siempre ha sido muy listo. Esta temporada, Porfi Fisak ha arriesgado mucho y ha apostado mucho por él
colocando de escolta en la posición de base y ha demostrado su capacidad de progresar y es una de las grandes sorpresas que ha dado esta temporada porque nadie sabíamos realmente qué progresión iba a tener en esa posición de base y ha sacado más que matrícula de honor. Y además apostó por Descorredor y por Niang, que al final no ha tenido sitio en la plantilla. Increíble también la temporada de Mike Carlson. Un Mike Carlson que yo creo que es de esos jugadores que tú ahora mismo lo jugando en ACB puede cuajar una gran temporada. Es de esos jugadores que tiene una calidad enorme. Y bueno, los aplausos son ahora para el capitán, para la insignia, para el jugador por donde no pasan los años. Para Ricardo Uriz, que recibe el premio con sus hijos. Yo creo que sobre todo Ricardo Uriz es, junto al entrenador Porfi, de los hombres más felices en el día de hoy, porque Ricardo vino con una ilusión y sin duda, viendo el ambiente que hay hoy en el José Angasca y el ambiente que tienen los jugadores también, es de los hombres seguramente el más feliz. Y el resto de integrantes del club que reciben también su los dos médicos. Trofeo. Que llevan tiempo también en el equipo de básquet, mucho tiempo también. Preparador físico del Gipuzkoa Basket, que algo habrá hecho bien para que este año la plantilla haya aguantado como ha aguantado y esté con este ritmo a final de temporada. Y ahora aplausos también para el ayudante de Bully, ayudante de Porfi Fisac, Bully Ollón. Y ahora llega el momento del entrenador que vuelva a vivir nuevamente otro ascenso con el club, que lleva el GBC en el corazón, que ha vuelto para vivir las emociones en este club de su corazón. Porfi Fisac, abrazo enorme, emocionante con Ekane Artayus. Y recibe también ese trofeo que le hace ganador de la temporada 2016-2017 de la Liga LEP Oro. Hay un detalle que nada más acabar el partido y antes de empezar a celebrar con la plantilla, el sprint que ha dado Porfi Fisac para saludar a su, me imagino que será su mujer, y luego otro sprint para saludar a Miguel Santos. Son los dos saludos que ha realizado el entrenador y han sido muy emotivas antes de empezar a celebrar con la plantilla. Bueno, pues tenemos ahora, nos pilla justo al otro lado la celebración. Nosotros vamos a sacar a los cámaras la foto. Y ahí está el título. Recibe Ricardo Uriz y levanta con sus dos manos el trofeo que acredita al Gipuzkoa Basket, al Retabet.sgbc, como ganador, como campeón, como el mejor equipo de la Liga LEP Oro. Suena el We Are the Champion. El detalle, Nekane está diciendo a Miguel Santos que vaya la foto y Miguel, el presidente de honor del Gipuzkoa Basket, no quiere salir en esa foto.
Y no se ha movido ni un alfiler de este José Angasca. Nadie se quiere perder la fiesta del Retabet.es GBC. Después de años de sufrir por el mal rendimiento de la plantilla o por no descender en ACB, pues se ve que la afición tenía ganas de disfrutar de una temporada con victorias, con buen juego, y a pesar de ser LEP, pues si cada uno disfruta donde le viene mejor, pues mejor disfrutar en un sitio mejor que en ACB. Bueno, ya tenemos a Danae Zarzuelo ya con Ricardo Uriz. A Ricardo Uriz. Uriz, 11 años más tarde, vuelve a vivir el Gasca un ascenso, lo vuelves a vivir. Parece que ha sido muy fácil, pero el camino ha sido muy largo, ¿no? Ha sido un largo camino. Creo que para mí es especial el volver al GBC, el volver a vivir el Gasca lleno. Y es verdad que esta semana, ya lo he dicho, lo que empezó en el Gasca, para mí ha terminado en el Gasca. Y para mí es una alegría inmensa el poder vivir así otra vez de baloncesto aquí en Guipúzcoa, y muy contento por el ascenso. Uno de los objetivos era volver a ilusionar a esta afición. Hoy ha respondido otra vez. Vuelve a ilusionar para ti. Supongo que es importante volver a ver Guipúzcoa con esta ilusión, porque cuando vinisteis quizá la gente tenía más precavidos, acudían a veros, ¿no? Sin saber muy bien por dónde iba a ir la temporada. Bueno, desde el primer día que vine noté que la gente estaba un poquito desilusionada con el club, con los jugadores, con todo, con el equipo. Porque los últimos años sé que han sido duros, pero yo vine para cambiar esa dinámica, y estoy muy contento porque creo que lo he conseguido gracias también a mis compañeros, al cuerpo técnico, y de aquí da gusto ver cómo está hoy el Gasca y que la gente esté con nosotros. Una última pregunta, ¿cuál es la clave de este equipo? Sin grandes estrellas, pero todos sumando, hoy todos han sumado en esta fiesta. Supongo que es que cada uno suma un poquito de granito, ¿no?, a esta montaña. Desde luego, por individualidades y por roster y por plantilla y presupuesto, el equipo no debería estar en esta posición, pero creo que se lo ha ganado a pulso. Creo que hemos sido los más regulares de toda la competición, y a pesar de que muchos pensaban que íbamos a caer a mitad de temporada, creo que el equipo ha llegado muy entero y hemos demostrado que como equipo somos el mejor de la competición. A disfrutar lo que os lo habéis ganado. Muchas gracias. Bueno, pues palabras de Ricardo Uriz, que va a seguir. Voy a intentar a robar por ahí a alguno, ¿eh? Está complicado. No te preocupes, Danae, tú, yo sé que te desenvuelves muy bien en esa. Como pez en el agua. Como pez en el agua, por supuesto. Vamos a ver si no, dejamos que Danae que terminen de saludar a toda la afición, y cuando terminen de dar toda la vuelta, seguro que tenemos también oportunidad de coger más de un protagonista. Yo no sé si vas a querer hablar con el Endoye, Danae. Pues es que no, creo que me tendría que comunicar con gestos. Puede ser entretenido, ¿eh? Creo que me entiende. No, intentaremos a ver si conseguimos hablar también con otro de los grandes jugadores, sea Sergi Pino, cualquiera de los jugadores, tanto Lander Lassa, Xavi Oroz, cualquiera de los hombres que ha hecho posible que esta gesta, que hoy Guipúzcoa Basket sea campeón de la Liga LEP Oro. Vemos a cada jugador saludar a cada aficionado, dar las gracias por haber venido, dar las gracias por haber apoyado todos los días y cada uno de los partidos en los que ha venido aquí, ha acudido aquí al Gasca. Y vemos también a Porfi Fisac con ese abrazo a Miguel Santos. Miguel Santos con Mike Carlson. Que no suelta la copa, por cierto. Y la gente que sigue aquí en el José Angasca sigue animando, sigue disfrutando y sigue viviendo la fiesta del básquet. Hoy le ha tocado al Retabet.es, hoy le ha tocado a Guipúzcoa. Hoy Guipúzcoa es una fiesta, estamos de enhorabuena. Vaya temporada para el básquet guipuzcoano. Increíble la temporada de los equipos guipuzcoanos, que están demostrando estar
en la élite al máximo nivel. Hasta ahora, esta temporada podríamos decir que Gipuzkoa era la única provincia que tenía representación en categorías FEB. Leboro tenía Gipuzkoa Basket, Le Plata tenía Samit y SB. Eva tiene cuatro equipos, Tolosa, Zarautz, Arrasate y Easo. Y en chicas tenía en Liga Femenina IDK Gipuzkoa y en Liga Femenina 2 Añare de Rioja y SB. Ahora no podemos decir, porque los dos masculinos de tanto plata como oro han ascendido y las chicas han hecho una gran temporada, y vamos a ver si alguien de EVA sube a Le Plata para poder seguir con esta dinámica. Bueno, veo a Danae por ahí que está intentando… Es que Sergi le está poniendo mucha emoción a esto de saludar al público. Creo que va a subir, a ir subiendo filas. Sergi irá a la guerra con todos los aficionados. Es guerrero en el juego, es guerrero en la cancha. Y bueno, por fin saluda a Danae. Y ya tenemos a Danae con Sergi Pino. A ver, dile Danae, que Sergi, que mira a cámara. Que mire a la cámara. Tienes que saludar allí. Que se peine. Aquella cámara de allí. Saluda. Eso es. A ver, Sergi. Ha parecido muy fácil. Ha sido una temporada muy larga. Habéis sido muy regulares, que parece que la regularidad se regala, pero ha sido regularidad con mucho trabajo. ¿Cómo se vive este partido? Buah, pues la verdad es que al principio un poco de nervios. Porque quieras o no, muchos de nosotros hemos jugado playoffs, semifinales, finales, algunos lo han conseguido, pero bueno, es un regalo después de toda la temporada, como has dicho tú, de trabajar, de estar ahí en todos los partidos, y es algo increíble, es que no hay más palabras. Yo creo que a veces hay cosas imposibles o difíciles, pero vale la pena intentarlo porque hay regalos como esto. El objetivo no era ni mucho menos quedar primeros cuando vinisteis, no sé cuáles fueron las palabras de Porfi, pero hoy la realidad es esta. Y supongo que se ha conseguido el objetivo con creces. O sea, no sé si tú mismo estás sorprendido con la capacidad del equipo. Sí, lo he dicho muchas veces. Yo sabía que llegaríamos a playoffs. Eso lo tenía claro, hombre. Es un equipo para llegar. Pero para quedar primeros no lo veía. Y bueno, lo que has dicho tú, después del trabajo, pues ha llegado un gran regalo, la verdad. Algunas palabras para la afición que se ha acercado hoy aquí, que además solo habéis perdido un partido aquí, que fue en la cuarta jornada. Ha sido un fortín el Gasca. La verdad es que muchas gracias por todos los partidos que han venido, y que si subimos, que sigan viniendo cada vez más, porque yo creo que la cosa irá mucho mejor, y que muchísimas gracias. Miles que... Enhorabuena. Un grande dentro y fuera de las pistas. Sergi Pino. ¡Qué energía! Efectivamente. ¿Me habéis colocado los cascos en el abrazo? No sé si Danae. Ahora va a ser difícil, es como buscar a Wally, porque a ver si conseguimos. Veo que está por ahí a Porfi Fisak. Sí, ¿dónde? Intenta... No lo veo. Estaba justo detrás tuyo. Ah, vale. Está haciendo la rueda de prensa en pista. Gira a la derecha. A la derecha. Sí. Ahí está. Ahora de frente. Me toca anotado. Mete. Mete el micro ahí. Queremos escuchar. Mejor de lo que yo pensaba. La verdad es que la actitud no podía faltar. Y sin duda ninguna han tenido la suficiente templanza como para sacar lo que creo que han sido. Empezaron siendo una serie de hombres y han acabado siendo una serie de nombres siendo hombres. Eso es lo más importante como jugadores. Y así cambia la defensa, incrementando luego esas distancias y ese gesto, esa actitud que os ha llevado. ¿Me preguntas algo del partido? No tengo ni idea. Solo sé que íbamos ganando, empujando y empujando, y que cada vez más arriba. Ni idea, porque al final uno es ser humano, y aunque ya tiene una edad, pero sigue teniendo un sentimiento muy grande hacia lo que podíamos conseguir. Solo veía el marcador y parecía que no se movía. Yo quería, venga, acaba yo para antes, cuanto antes. Una sensación muy agradable. Por fin, gracias, fíjate, un sueño otra vez, después de 11 años. Tú sabes que teníamos dos objetivos, y los dos objetivos eran, uno, llenar el Gasca, y dos, hacerle entender al Gasca que los profesionales que estamos en la pista somos transmisores de energía. Se tienen que sentir a gusto con nosotros. Y esos dos objetivos los hemos logrado. Al año que viene, donde estemos, cualquiera va a saber que eso está logrado. A partir de ese momento, el ascenso es un sueño, una ilusión, algo impensable.
no sé cómo catalogarlo, porque me cuesta identificar que hemos logrado ascender directos. Me cuesta identificarlo. Gracias. Gracias. Ahí están las palabras de Porfi, que dice, si me preguntáis por el partido, yo no tengo ni idea. Ya uno ya de la emoción ni te fija, solo sabes que has ido empujando y que han conseguido. Bueno, pues palabras de Porfi Fisac, yo no sé ya, Danae. Voy a buscar a Joan, ¿queréis a Joan Pardina? Perfecto. Que ha sido un poco, digamos, silencioso, pero le vamos a dar voz, que si, se lo ha ganado. Y si puedes coger también a Xavi Oroz después, también te… Ya, Danae, yo te he perdido la cámara. Sí, te acabo de encontrar. Muy de amarillo, muy identificativa, ¿eh? Vamos a coger a Joan Pardina. A ver, dile, ahí tenemos a Joan. Dile también que mira a cámara. Ahí tenemos la cámara, saluda. Bueno, pues que parecía muy fácil lo que habéis hecho, pero hay que tener la regularidad que habéis demostrado. Solo habéis perdido un partido aquí en el Gasca y los equipos con mucha anotación aquí se han sentido totalmente incómodos. Enhorabuena, pero no ha sido tan fácil, ¿no, Joan? No, igual la gente se parece que ha sido fácil porque eso, hemos tenido mucha regularidad durante todo el año. No hemos perdido más de 2 seguidos. Y bueno, al final el trabajo y sobre todo lo que dices en defensa, pues ha sido lo que nos ha llevado al éxito. Aunque la gente dice que no teníamos equipo para ello, pero mira, aquí estamos campeones. ¿Cuál ha sido la clave de este equipo? Porque aquí no hay muchas estrellitas, aquí digamos que hay un equipo, ¿no? Hoy todos habéis anotado en esta fiesta del ascenso, ¿es esa la clave? Y bueno, vuestro entrenador, que hoy nos ha dicho que no sabe nada del partido, que ni lo ha visto. Sí, bueno, esas son las dos claves, tener un entrenador conocedor de la liga, que montó un equipo donde él sabía que no teníamos estrellas, pero teníamos jugadores que trabajaban. Y bueno, al final, pues eso, lo que tú dices, la suma de todos hace un gran equipo y a veces es mejor que te sumen 10 que no tener 2 estrellas. ¿Algún mensaje para la afición que hoy no ha parado? Se va a fónica a casa, ¿eh? Nada, bueno, yo ahora ya empiezo un poco también. La verdad, no, nada, agradecerles el apoyo durante el año. Uno de nuestros objetivos no era quedar campeones, lo hemos conseguido. Nuestro objetivo era recuperar la ilusión de esta gente. Creo que lo hemos conseguido. Esperamos que el espíritu Gasca siga mucho más tiempo. Queda un partido, pero ya objetivo conseguido. Las vacaciones uno se las toma de otra manera después de esta temporada, ¿no? Bueno, ahora habrá que celebrarlo un poco, la victoria. Y la verdad, si nos queda un partido, iremos a Marina a competir. Y luego, pues sí, uno se va de vacaciones mucho más contento quedando campeón de la liga. Muchas gracias y enhorabuena, Joan. Bueno, pues palabras de Joan Pardina. También, por supuesto, gran temporada la de Joan. Y yo no sé si Danae ves por ahí a Xavi Oroz, que sí que me gustaría tener algunas palabras. A ver si le cojo a Xavi. Me lo han quitado. Hay que estar más rápida, Danae. Bueno, pues vemos como los jugadores están sacando fotos con todos los aficionados que están a pie de pista. Pues vacaciones muy largas para los jugadores, que a finales de abril ya, sin eso competir, sí. Y hasta agosto, que empieza la pretemporada, pues a pasar el tiempo. Este año van a tener tiempo para disfrutar de sus vacaciones, sin duda. Y la directiva, tiempo para hacer cuentas, buscar patrocinadores, pensar en el futuro. No hay prisa, pero hay tiempo de sobra. Bueno, pues recordemos, ascenso, primer puesto en Liga Leporo del Retabet.esgbc en esta victoria 86-68 ante el Coruña. Y bueno, tenemos ya a Danae, creo que con Lander Lasa. Sí, que me lleva aquí la red colgando de collar. Bonito collar, bonito collar. Sabe bien, ¿no? Joder, sí sabe bien. Lo voy a marcar y lo voy a poner en habitación esta semana ya. Cuando empezasteis la temporada, uno no se podía imaginar este final, ¿no? La verdad que ha sido un año de ensueño. Desde el primer día comentamos que sería un sueño, que sería un sueño. Al final se ha cumplido, ¿no? Ha sido un año increíble. Hemos disfrutado, hemos jugado muy bien y bueno, aquí está el premio. Uno de los objetivos era disfrutar. Ha disfrutado el Gasca, pero también habéis disfrutado vosotros jugando al baloncesto. Sí, yo creo que aquí está la señal, ¿no? Hoy ha venido un montón de gente, nos han empujado desde el primer momento y nosotros hemos disfrutado un montón y yo creo que la gente también ha disfrutado muchísimo. El Gasca es un tesoro, ¿no? Porque ya el segundo ascenso aquí,
digamos que es un poco perla, porque solo habéis perdido un partido. Sí, la verdad que el Gasca es un santuario para nosotros, la verdad que es que la gente nos ha empujado hasta aquí y nosotros no tenemos que hacer otra cosa que jugar al 100%, disfrutar y ahora celebrarlo con ellos. Yo sí te pregunto el partido, ya ni te acuerdas, ¿no? Pero los triples que has metido han dado mucho oxígeno a este equipo, que cuando tienes el día pones el partido patas arriba tú solo. Sí, la verdad que esta semana no he entrenado mucho porque he estado un poco molesto con el gemelo y bueno, tenía muchas ganas, por fin me había dicho que tenía que ayudar al equipo y pues he hecho lo mejor que podía. No podías faltar y lo has hecho muy bien. No podía faltar en mi casa delante de mi gente y la verdad que me han salido las cosas bien, he disfrutado muchísimo y espero que la gente también haya disfrutado. Enhorabuena, os lo habéis merecido. Bueno, Danae, pues vamos a intentar... Iba a intentar conseguir unas palabras de Mike en inglés, pero... vamos a intentar no a ver si conseguimos sacarle un par de preguntas a Porfi Fisak. Vale, y con ello vamos a ir terminando ya... Tienes un poquito más adelante. No, sigue cruzando la pista. Está con tu compañera Iris, ahora mismo. Busco una rubia. Sigue a la derecha, eso es. Ahí lo vas a encontrar enseguida. Pues cuando termines, si quieres, con Iris, cogemos un par de preguntas a Porfi Fisak y terminamos ya con la conexión aquí desde José Angasca, en directo todavía aquí en Gipuzkoa Sport Televisión y en FEB TV. Esta celebración, este ascenso de Retabet.es/GBC. Un equipo que decidió, después del ofrecimiento del ACB a seguir en la máxima categoría, decidió empezar nuevamente desde el Évora. Rehice un equipo completamente desde cero. Y ha conseguido, por Porfi Fisak, poner nuevamente a este Gipuzkoa Basket en lo más alto. Y de esta manera ascender a la Liga ACB. Pregunta. Bueno, ya tenemos a Danae con Porfi Fisak, que recibe abrazos de todo el mundo. Dos últimas esto que tenemos ahí en la cámara por FEB TV, que nos están viendo en este ascenso. Otra más, el Gasca otra vez ha sido clave, ¿no?, para este equipo, para este GBC. Primero me gustaría expresar un sentimiento que tengo dentro. El que tú quieras. Y es que me gustaría dar el agradecimiento y dedicárselo a dos personas que ya no están con nosotros, dos personas que he perdido en los últimos tiempos y que han sido los que me han enseñado qué debo de trabajar yo en la pista, con qué esfuerzo debo de trabajar en la pista. Uno es el gran capitán para mí de toda la vida de Valladolid, mi gran capitán, que es Lalo García. Y el otro es una persona que se ha ido también este año, un compañero entrenador, que era lo que yo soy. Yo amo este deporte y es Kino Salvo. A esas dos personas es por lo que yo hoy quiero dedicar este triunfo. Eso que te han enseñado ellos y que tan fundamental es aquí, sobre todo en Gipuzkoa, que siempre has tenido un sentimiento muy fuerte por este equipo y por este territorio. Y que al final, cuando has venido aquí, has transmitido esa ilusión y has vuelto a ilusionar a la gente con el baloncesto, que era el objetivo esta temporada. Sí, yo creo que a veces los entrenadores en nuestra vida deportiva tenemos que agradecer las oportunidades. Y yo le debía algo al GBC, porque fue el primero que me ayudó a llegar a la élite. Y todos trabajamos para ser lo mejor posibles. Entonces, el año pasado, cuando tomé una decisión difícil, porque había un club extraordinario al cual amo, respeto y quiero mucho, y era difícil de entender que podía dejar un club en esa para marcharme a ayudarles, pero yo tenía un compromiso personal. Hoy me siento satisfecho, hoy no debo a nadie deportivamente nada, y al GBC le he devuelto donde tenía que estar, y eso para mí es lo más importante, no como entrenador, sino como persona, sentirme satisfecho con lo que hago cada día. Los jugadores, alguna vez has dicho que te han ido sorprendiendo día a día, hoy han anotado todos y como decimos, es un equipo lo que se ha conseguido. Bueno, creo que el básquet, el fútbol, el balonmano, o conseguimos hacer una familia o realmente es complicado el camino hacia adelante.
Creo que la LEP es una liga súper atractiva, demuestra que no solamente es necesario presupuestos o nombres como hay más arriba en ACB o en competiciones de Euroliga, ¿no? Aquí hay gente que quiere crecer. El hambre, la necesidad del deportista te lleva a conseguir grandes metas. Ese era nuestro logro de hoy. El hambre, que uno de ellos ha sido Ndoye, una evolución espectacular esta temporada. Yo destacaría los 10, lo siento. Los 10, sí, sí, sí. Hoy todos soy su papá. Bueno. Hasta de Ricardo. Bueno, Ricardo que ha sido, hoy ha vuelto a vivir un ascenso y que para él ha sido muy especial. Espectacular. Muchas gracias por fin. A vosotros, un placer. Nada. Bueno, Danae, muchísimas gracias, nada, de verdad. Oye, yo ya he hecho todo. Yo, Ndoye, para la siguiente temporada lo dejamos. Vale. Perfecto. Bueno, Beñat, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Terminamos esta temporada aquí en el Gasca con esta explosión de felicidad por nuestra parte. Una nueva oportunidad de ofrecer también nosotros por televisión este espectáculo del baloncesto, este espectáculo que ha querido traer nuevamente al Gipuzkoa Basket a Gipuzkoa, animar nuevamente a todo el mundo a que venga a vivir el básquet, a que venga a vivir con el Gipuzkoa Basket, porque de verdad merece la pena. Y bueno, es lo que hemos visto hoy, es lo que tendríamos que ver cada día, cada fin de semana con este GBC. Por mi parte, dar las gracias por todo el trabajo que han hecho esta temporada, Aitor Souto, Xavi Oneca, muchísimas gracias a los dos, porque sin vosotros esto no habría sido posible. Muchísimas gracias también al GBC. Y bueno, por mi parte, también daros las gracias por haber contado con nosotros, por haber seguido con nosotros un día más, y espero que la próxima temporada volvamos a vernos. Un saludo, un abrazo, eskerrik asko, agur. Agur.